Rockstar. Y el otro Rockstar presentan. ¿Qué tal, amigos de Atomics? Bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy les presentamos Grand Theft Auto Chinatown Wars. Un juego muy especial, muy peculiar, bastante particular en cómo es que hace las cosas, ¿no? Muy interesante, del cual hay muchísimo que decir. Les habla Defa y pues sí, amigos, vamos a estar revisando este juego portátil, ¿no? Este Grand Theft Auto completamente pensado para salir en consolas y en plataformas portátiles. Vamos a estar platicando un poquito de su historia, de su gameplay, de todo lo que implicó, ¿no? El desarrollo de este muy interesante juego, pues ahí desarrollado por Rockstar Leeds y Rockstar North, ¿no? De quienes estaremos también hablando un poco más adelante, pero bueno, juego originalmente lanzado en marzo de 2009, amigos. Miren, acá está este es mi save file, tengo que salir acá. Quiero empezar un nuevo juego para que ustedes vayan viendo la historia, para que no haya tanto spoilers y para yo también irme acordando de cómo se jugaba, porque pues en su momento no lo probé. Accept. Si queremos empezar un nuevo juego. Pero sí, les decía, originalmente... Sí, aceptar. Ok. Originalmente lanzado en marzo de 2009 para el 10. Este juego originalmente se concibió como un título para el 10. Y después, unos meses después, en octubre de ese mismo año de 2009, se lanza la versión de PSP, que es justo la que están viendo. Es esta versión, la de PSP, que... Es superior en algunos aspectos técnicos, sobre todo técnicos, y por ahí trae algunas misiones extra. Pero en temas de gameplay, algunas personas consideran mejor la de 10, porque pues en realidad fue un juego concebido justo para el 10, sobre todo para la pantalla touch, la pantalla táctil del 10. Y esto tiene mucho que ver con cómo se fue desarrollando el proyecto y cómo se hizo realidad en general, cómo se originó. Después, en enero de 2010, también sale para móviles. Recordemos, ¿no? En la época Rockstar traía este pedo de sacar todo para móviles, ¿no? Los dos Grand Theft Autos de PSP, ¿no? Liberty City Stories, del cual ya tenemos gameplay, ¿no? Y Vice City Stories también salen para móviles. Y este juego recibe también un port para móviles que, tengo entendido, es bastante bueno. Yo nunca lo he probado en celulares, pero por lo que investigué, por lo que leí, también es un port bastante bueno y... Creo que debe ser, pues, definitivamente la versión más económica y más sencilla para jugar Chinatown Wars, ¿no? Tomando en cuenta, pues, que es un juego que no ha salido, ¿no? De las plataformas para las que originalmente se lanzó, ¿no? Es curioso cómo se le ha dado tratamiento a este producto. Tiene que ver, yo creo que mucho con lo diferente, ¿no? Que es, tal vez, ¿no? Respecto a los otros GTA, por más que está dentro del universo de los... que le llaman el 3D Universe de GTA, ¿no? Que empezó por ahí con Grand Theft Auto 3, ¿no? Y con todas las creaciones de Liberty City, de Vice City, ¿no? Y de todas estas ciudades ficticias basadas en ciudades originales, en ciudades reales, ¿no? De Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con todo ese asunto, este juego y a pesar de que es GTA, pues, con esta vista top-down view, ¿no? Y con estos modelos de personajes super chibi y todo eso, pues, es un GTA como en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y es súper interesante todo lo que se logró con el juego en términos de gameplay, en términos visuales, ¿no? Auditivos, es un trabajo bien especial, ¿no? Y curiosamente es de los GTAs peor vendidos de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ahorita estaremos viendo acá, como pueden ver, pues la historia se desarrolla en Liberty City, ¿no? A ciudad que ya también hablamos de ella mucho en el gameplay, justo que les decía, de Liberty City Stories, que fue, según yo, el primero que vimos en PSP, el primer gameplay que hicimos en PSP, ¿no? Si no mal recuerdo. Acá vean todas las gráficas ya con modelos 3D tal cual, ¿no? La versión de 10 hecha mano de mucho cel shading, mucho 2D, mucho cel shading. Acá, pues aunque las vean, las cinemáticas se mantienen con estos steals, con este arte perrísimo de Rockstar, que a mí siempre me ha encantado. Pues en realidad casi todas las gráficas dentro del juego en esta versión de PSP ya es 3D, ¿no? Entonces, tal vez si están buscando la versión con mejor resolución, con mejores gráficas, con mejor audio y que tiene misiones extra y todo eso, esta es la opción. Pero la de 10 también es hermosísima, también es muy muy buena versión, pero es la que más trabajo y más dinero les va a costar conseguir. También no es de los juegos de 10 que ya están incomprables.
Pero sí es un poco caro. Un poco caro, yo creo que con menos de 1,000 pesos tal vez se pueden hacer de una versión ahí tal, incluso completa, ¿no? En buenas condiciones, lo cual creo que no está mal. Pero bueno, sí, les decía, es un trabajo conjunto dirigido, ahí está Dan Houser, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito de él, conducido principalmente por Rockstar Leeds, pero en el que el desarrollo estuvo muy involucrado Rockstar North. El juego también, pues, es escrito por Dan Houser, ¿no? Dan Houser, de quien ya hablamos sobre todo en el gameplay ahí de Red Dead Redemption, váyanlo a checar. Dan Houser, ¿no? Junto con su hermano Sam, que son de los fundadores de Rockstar, una personalidad importantísima para el medio, quien, pues, ahora después de los últimos escándalos que hubo de explotación laboral en Rockstar, abandona la compañía, ¿no? Dan Houser, pero pues su labor, su legado queda ahí para la posteridad y es un tipo importantísimo para el medio, amigos, y que originalmente no iba a estar tan involucrado en el desarrollo de este juego en específico, pero que dicen que poco a poco, conforme fue tomando forma, le fue interesando a él más, hasta terminar siendo el lead writer, ¿no? El escritor líder de los diseñadores de gameplay, productor, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un juego también muy de él, ¿no? Muy de Dan Houser, en el que estuvo súper, súper involucrado y que, pues, es bastante, bastante interesante. Esta fue una época, también era bastante interesante para Rockstar, porque Rockstar estaba sumido, ¿no? Este juego estuvo 2 años y pico en desarrollo. Rockstar tenía las narices completamente metidas en las expansiones de Grand Theft Auto 4, ¿no? En The Ballad of Gay Tony y Lost and Damned, ¿no? Estas dos grandes expansiones que salen para GTA 4. Y pues ya estaban involucrados, ya estaban de lleno trabajando, sobre todo en Rockstar San Diego, ¿no? Evidentemente, en el desarrollo de Red Dead Redemption. Entonces, dicen que fue un proyecto que entró ahí como medio con calzador, ¿no? Al interior de la compañía, y que la idea, según cuenta Rockstar, ¿no? Y también creo que gente de Nintendo se ha pronunciado al respecto, vino por parte de Nintendo. Nintendo quería un GTA en el 10. Y me imagino que Rockstar también no se han de haber hecho mucho del rogar, ¿no? También querían poner un juego en el 10. Para este entonces el 10, pues, ya era un éxito comercial absurdo, ¿no? Ya era una locura lo que seguía vendiendo el 10 en todos lados. Entonces, cuenta Dan Houser que, pues, la decisión no fue tan difícil de tomar por ese aspecto. Fue más... Miren, acá tengo que escapar. Miren, todo eso es con la touchscreen. Entonces, uf, pero vean qué bonito se ve, güey. Me fascina este juego. Este juego no saben cómo lo disfruté en su momento. Yo lo jugué en PSP, de hecho, yo no lo jugué en 10. Yo me esperé a jugarlo en PSP y, pues, por diferentes razones. No es porque no lo jugué. De hecho, no tengo el de 10. Me encantaría también tener la versión de 10. Pero sí, yo lo jugué originalmente acá en el PSP. Pues es la versión esta que están viendo, que viene con su manual y su mapota y todo eso. Es un producto, es un juego de Rockstar Games. Como en toda la extensión de la palabra, ¿no? Del término, tal cual. Acá, pues, ya estamos usando a... Ay, ahorita les digo, se me fue el nombre. Pero miren, bueno, como pueden ver, es un top-down view slash isométrico, ¿no? La cámara, pero que en realidad funciona como todo GTA. Como los GTAs el layout de los botones es exactamente el mismo. Trae estos minijuegos, ¿no? De robar todo esto, les digo que era con la touchscreen del 10 y pues se ve que funcionaba muy bien. Pero todo lo del minimapa, lo del layout de los botones, ¿no? El cómo aceleras los coches, el cómo disparas, el combate, todo eso, se siente como una traducción tal cual de los GTAs en 3D. De hecho, amigos, cuando se anuncia la versión de PSP, ¿no? Cuando dice Rockstar, sí, además de salir en el 10, también vamos a tener una versión en el PSP, porque dice Dan Houser que una de las partes importantes del acuerdo que firman con Nintendo era que no iban a tener exclusividad del juego. Es decir, que Rockstar en cualquier momento podía decidir, podía determinar sacar una versión en otras plataformas, ¿no? A lo cual dicen también que Nintendo como que se vio muy accesible al respecto aquí. Hay que estacionarnos. Se vio muy accesible al respecto y aceptó estas condiciones y pues los dejaron, ¿no? Entonces, cuando se anuncia justo la versión de PSP, todo el mundo creyó que lo iban a rehacer y que iba a ser un juego en tercera persona, o sea, con la vista de Liberty City Stories y de Vice City Stories, que, pues, recordemos, ¿no? Y como lo hablamos en el gameplay de Liberty City Stories, pues son juegos que funcionan
increíblemente bien, ¿no? Y que es toda la experiencia de un GTA 3D, de los clásicos, completa en el PSP. Entonces hacía como todo el sentido del mundo que este juego se fuera por ese camino. Al final dice Rockstar que, cuentan la gente de Rockstar que no saben bien ellos de dónde sale ese rumor, porque pues para ellos hubiera significado rehacer el juego desde cero, ¿no? Tal cual. Entonces dicen, no entiendo bien de dónde sacaron eso, hubiera sido medio impensable para nosotros rehacer el juego solo para una versión de PSP. Entonces, pues no, en realidad dicen que nunca se consideró eso, que siempre se dijo, bueno, si lo vamos a llevar al PSP, lo vamos a llevar tal cual. Como les digo, se mejoró un chorro porque pues, el PSP, al ser una consola un poco más capaz, ¿no?, que el 10 y sobre todo que los UMDs tenían más espacio, pues les dejó aumentar la resolución, les digo, mejorar las gráficas, el tema del sonido. Trae creo que más estaciones de radio, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, y unas misiones extra. Son algunas de las diferencias que tiene el juego. Y la versión de móviles es un híbrido entre la de PSP y la de 10, porque la versión de móviles pues sí ocupa todas estas mecánicas de la touchscreen, ¿no?, al estar en celulares. También tiene muchas de las bondades como de la de PSP, ¿no?, de las bondades técnicas. Entonces es como un híbrido ahí. La verdad es que no sé cómo se juegue. Yo he escuchado que es buen port. Yo nunca he sido fan de jugar en pantallas táctiles, nada, exclusivamente en pantallas táctiles. Entonces pues ahí habrá que ver, ¿no? Pero bueno, de la historia, amigos, les cuento un poquito de la historia del juego. Pues a causa de Huang Li, que es este dude, ¿no?, este personaje que vemos allá a la izquierda, que pues como pudieron ver va regresando acá a Estados Unidos y se entera de que pues traicionaron a su familia, ¿no? Les robaron una espada como muy muy importante para ellos y mataron a su papá, ¿no? Y a él lo hieren, como pueden ver acá está todo ahí traqueteado. Es 2009, tú dices, ah, ok, sí, es en el año en el que salió el juego. Ahí está hablando con su tío, ¿no? Entonces el dude se ve involucrado justo en la mafia china, ¿no? En su familia, ¿no?, que eran pues unas fichitas, ¿no?, también. Se ve involucrado y se tiene que enrolar, ¿no?, en todas estas actividades ilícitas dentro de Liberty City, específicamente en el tráfico de drogas. El tráfico de drogas en este juego, amigos, es bien, bien importante, ¿no?, para la temática y la narrativa general que tiene el juego. Entonces, pues sí. Más o menos por ahí va la historia, ¿no? También cuando le preguntaban a Rockstar, a la gente de Rockstar, que por qué habían tomado Chinatown, ¿no?, en específico, y a la mafia china como para este juego, y dicen que es un área, ¿no?, que siempre habían querido explorar, ¿no?, que siempre se les había hecho como muy interesante todo este asunto de la mafia china en Estados Unidos, y que era algo que ya tenían tiempo queriendo explorar y que también les daba chance de hacerlo como un Grand Theft Auto un poquito más pandillerón, ¿no? Siento que tenemos que ir a nuestro depa. Siento que, creo yo, los Grand Theft Autos, los del 3D Universe, ¿no?, que les decía, acá también ahorita hablamos de la cámara, ¿no? La cámara dicen que también fue uno de los principales... Ay, miren, podemos venir caminando. Fue uno de los principales retos del juego, el cómo se iba moviendo la cámara y cómo iba rotando dependiendo hacia dónde fueras manejando, sobre todo, ¿no?, cuando estabas en un coche. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, lo querían hacer más pandillón porque la verdad es que los Grand Theft Autos de... Safe Game, sí. Los Grand Theft Autos de... Inside Your Apartment... Es que me estoy acordando. Los Grand Theft Autos 3D como que siento que se embriagaron un poquito con esta temática de la mafia italiana, ¿no? De los italoamericanos, muy gangsters y todo eso. Entonces... Dicen justamente la gente de Rockstar que querían cambiar un poco eso, querían darle un giro a lo que era GTA y lo querían hacer, repito, como más pandillerón, más callejero, ¿no? Más en ese asunto, y pues se les hizo ideal el tema de China, de la mafia china. Acá pues... ¡Ay! Saving... Ok. Está cargando... ¿Cómo carga el PSP? ¿Cómo cargan los juegos del PSP? Todo el tiempo están cargue y cargue y cargue. Indicate you have received an important email. Así, a ver, vamos a ver los emails, ¿no? También todo este asunto de traer como un smart device, ¿no? Fue muy, muy importante para todo el juego. Vean, acá creo que es una misión, ¿no? Muchas de las misiones te las dan a través del correo electrónico y todo eso. Entonces,
era como bien cool de la época hacer eso. A ver, dejen entrar al depa para grabar por si las dudas. Cerveza Heights se llama donde vives. ¿Qué nombres son esos, Rockstar? Miren, acá podemos grabar acá en el sillón. Sí, un nuevo archivo. 362K pesan los archivos de guardado. Y acá puedes hacer diferentes cosas en tu laptop. Te salen noticias, ¿no? Tienes todo el social club, etcétera, etcétera. Entonces, lo de Live Fruit, ¿no? Que también ya vimos replicado en GTA V muchísimo, ¿no? Como que hacía mucho sentido. Pero vamos ya a hacer la primera misión. Esto de la cámara que les digo, amigos, esto de cómo rota la cámara dependiendo de la orientación de tu coche, dice la gente de Rockstar que fue uno de los mayores retos, ¿no? que tuvo el juego. Y también el diseño de la ciudad, dicen que podría parecer como muy simple solo cambiar la cámara a una perspectiva aérea, pero no. Dicen que también fue todo un reto el hacer que funcionara, sobre todo en temas de cámara, esta nueva perspectiva aérea / isométrica, ¿no? Como la que les comentaba. ¿Qué más, amigos? Bueno, les decía de cómo se hizo realidad. Pues cuenta la gente de Rockstar que Nintendo fue el que se los acercó a proponerles la idea de tener un GTA completamente nuevo en el 10, a lo cual pues dice, sobre todo Dan Houser comenta que sabían que iban a decir que sí, pero no sabían cómo, porque, repito, Rockstar estaba pues sumido en otros proyectos, ¿no? Como los DLCs de GTA 4, Red Dead Redemption, etc. Entonces, dice Dan Houser que dicen, pues sí, va, pero que no sabían bien cómo. Entonces lanzaron una convocatoria justo entre sus estudios a ver quién tenía ideas para pues poder llevar una experiencia de un GTA completamente nuevo a las portátiles. Y al final Rockstar Leeds se queda con el proyecto porque ellos justo tenían un motor que es el RSL3D o Rockstar Leeds 3D Engine, que pues se distanciaba por completo de lo que era el Rage Engine, que era el motor principal de Rockstar, ¿no? Con el que se hizo GTA 4, con una versión modificada con la que se estaba haciendo Red Dead Redemption. Entonces, Rockstar ve esta tecnología como ideal, ¿no? Para un proyecto menor. Y pues justo dicen que apartan, hacen un equipo especial dentro de Rockstar Leeds y después dentro de Rockstar North, ¿no? Que después dicen que originalmente, ¿no? El desarrollo solo iba a estar a cargo de Rockstar Leeds, pero al momento de que va creciendo, ¿no? De que va creciendo todo el concepto, lo que pasa con ellos es que dicen, ¿no? Vamos a necesitar más manos y también se crea un equipo dentro de Rockstar North, ¿no? Para ayudarlos con el desarrollo de este juego usando, como les digo, el RSL3D, el motor este con el que está hecho justo este juego, que ya estaba listo. Y justo fue, dicen que una de las principales preocupaciones de Rockstar para este proyecto fue, pues, ¿con qué motor lo vamos a hacer, no? ¿Qué motor va a soportar el 10, no? Y después las potenciales ports, ¿no? Que hagamos, porque también, pues, originalmente cuando se anuncia el juego se anuncia como una exclusiva para el 10, pero en Rockstar siempre se tuvo como la seguridad de que iban a venir ports, ¿no? Entonces, también una de las condiciones justo del motor que se usara para este juego era que se pudiera portear a... Enter, start your PDA and open to the next location. Acá nos están diciendo, pues tú puedes usar acá el mapita. Que vean, todo estaba el mame de dispositivos móviles, ¿no? Nos están explicando cómo se usa el GPS. Que pues si has jugado GTA o cualquier juego de mundo abierto, creo que no tendrías como ningún problema. Safe houses, sí. Open. Ok. Ahí está Kenny's House, ¿no? Y te dice a dónde está. Has been plotted to the mission location. Ok. Ok. Vamos por los matones del tío este Malora que tenemos. Pero pues sí, pero entonces, bueno, fue idea de Nintendo, pero también dice Rockstar, no nos costó tanto trabajo decir que sí, a pesar de los... de las incógnitas, ¿no? Que tenían ellos. Dicen que fue finales de 2006, principios de 2007 cuando se cierra este trato, ¿no?
Entonces, pues Rockstar no sabía bien qué pedo, ¿no? O sea, para dónde se iban a hacer o qué tecnología iban a usar. Por suerte, repito, Rockstar Leeds tenía ahí encajonada esta tecnología que resultó ser ideal porque es un juego súper impresionante, creo yo, en cualquiera de las plataformas para las que está. Para las que está disponible, ¿no? Está muy cabrón. Es bastante, bastante impresionante. Pero sí, de la controversia, amigos. Este juego, muchachos, trae un minijuego que no sé si nos vaya a dar chance de ver. No me acuerdo en qué momento sale. Pero trae un minijuego, trae unas misioncitas por ahí que puedes hacer que es de vender droga, de ser narcomenudista, ¿no? Tal cual, y vende, y se refieren a las drogas por sus nombres, ¿no? Por ahí hay heroína, éxtasis, cannabis, etcétera, etcétera. Entonces, esto en específico creó una controversia muy importante ahí, asociaciones de padres de familia, ¿no? De conservadores y de un montón de gente. Sí se sacó, miren, acá nos explican lo de los policías, ¿no? Que trae el mismo sistema de los GTA clásicos de las estrellas, ¿no? De que te persiguen entre más culé y te portes, pues. Ajá, eso también es mucho, muy propio de este juego, el poder eliminar así como vieron ahí a las patrullas de los policías, ¿no? Para librarte de ellos. Entonces, también está medio burnout-esco, ¿no? Ese pedo que quiero revisar ahí burnout, el burnout que tengo ahí de PSP. Es bien padre. Pero bueno. Sí, crea una controversia ahí bastante. Aquí hay que escapar. Oh. Crea una controversia ahí bastante importante, ¿no? Porque dicen que la controversia fue por dos cosas. Número uno, el tema este de verdad que nos pusieran a nosotros a ser como los narcomenudistas, tal cual. Porque, no sé, y se me hace bien raro la gente que se queja luego de estas cosas porque. ¿Por qué no se quejaron de otros Grand Theft Autos? O me imagino que sí. O de otros juegos en los que, no sé, tu objetivo es asesinar a alguien. ¿Saben? O sea, pues, ¿qué está más culé, no? Asesinar o vender drogas. Tal vez el tema de vender drogas nos parezca más obsceno por alguna extraña razón, ¿no? Que estamos más acostumbrados a... ¡Órale! Que estamos como más acostumbrados a ese tipo de violencia que algo como vender sustancias ilegales, ¿no? No sé. Se me figura ese pedo. No, no sé por qué, pero bueno. Si es una gran. Si es una gran controversia al respecto. Por esa razón creo. Y la segunda que creo que tiene mucho que ver es el tema de que era un juego para 10, ¿no? Y me acuerdo que en su momento, pues, no. Obviamente se le fue a. Miren, ahí está, ya los eliminamos. Se le fue a preguntar a. Al propio Dan Houser le preguntaron, oye, ¿cómo ves lo de la controversia y todo eso? Y pues la verdad es que sin ningún tipo como de... Algunos dirán vergüenza, pero yo les digo, pues güey, es un dude que estaba siendo fiel al trabajo que ellos estaban presentando. Pero Dan Houser dijo, pues sí, fue Nintendo el que se nos acercó para hacer este juego, ¿no? Y en realidad fue su idea tener un GTA en el 10. Pero nosotros nunca dijimos que iba a ser un juego para niños, ¿no? En ningún momento. Dice, por más que asociemos a la consola de Nintendo justo con un mercado infantil, nunca se dijo que iba a ser un juego para niños. Y cuenta Dan Houser que dice que ellos jamás habrían aceptado el trato si Nintendo les hubiera puesto algún tipo de ¿cómo decirlo? De traba, ¿no? O de censura o de cualquier tipo de esas cosas. O cualquiera de esas cosas para presentar su visión de lo que era un GTA, ¿no? Un nuevo GTA en portátiles. Entonces, pues sí, hizo esa controversia. Se buscó justo que la ESRB censurara el juego. Pero como siempre y como ya lo hemos hablado en otros casos, la ESRB dijo, pues, güey, yo no voy a censurar nada. Yo estoy poniendo ahí, yo no puedo censurar nada, ¿no? Yo estoy poniendo ahí que es un juego M para adultos por el contenido que tiene el título y todo eso, pero pues yo no los puedo censurar. Y pues ya en eso se quedó, en realidad la controversia no pasó a... Ahora sí que no pasó a mayores ni nada por el estilo, ¿no? Tal cual. Ok, graba. No pasó a mayores ni nada por el estilo. Vámonos a hacerla. Vean este rodadito. Uf.
Y se ve como de, se ve toda como juguetosa, ¿no? La ciudad, vean, ahí ya empezó a llover. Me fascina cómo se ve este juego y la neta es que incluso que lo estoy viendo en mi tele grande ahorita que tengo conectado el PSP a la capturadora y todo eso, pues me llama mucho la atención. Eso, y eso me faltaba aclarar, ¿no? Que solemos aclarar en estos gameplays. Estoy capturando directo en un PSP, en un PSP 3000, modelo que les recomiendo ampliamente. Ahí seguramente en el audio, ahí ya seguro, si pusieron atención, ahí se escucha a veces cómo cruje el UMD, ¿no? Que todo el tiempo está cargue y cargue y cargue. Que sí, yo tengo todos los juegos de PSP que tengo, los tengo en UMD, no tengo ni uno digital. Sé que fue una consola tremendamente pirateada, yo nunca le entré a esas cosas, la neta, nunca fue algo que me llamara la atención y que me gustara de ninguna manera. Entonces yo todos mis juegos de PSP los tengo en UMD. Y justo les digo, estoy usando mi PSP 3000, que como ya se los había también comentado en otros gameplays, pues definitivamente es el mejor modelo que hay de PSP, de verdad, sí. Y es el más nuevo, a excepción del que también platicábamos, este modelo que sale en Inglaterra, ¿no? Que solo sale para el mercado inglés, rarísimo. Pues es el modelo más nuevo, ¿no? Es el que mejor pantalla trae. Fíjense que ahora le he estado sufriendo un poquito con la batería. Porque a mí me pasó lo que a muchos, ¿no? Que se le infló la batería original. Se le infló y obviamente se la tuve que quitar y tirar. Y compré una de las que venden en Amazon. No salió tan barata. Costó como 300 pesos, si no mal recuerdo, esa batería. Y la verdad es que no está tan buena, amigos. Le dura bien poquito. Le dura hora y media, más o menos, ¿no? Entonces, y yo no recuerdo que le durara tan poquito la batería al PSP, o sí, o estoy yo loco y siempre le ha durado en realidad eso. Me acuerdo que, o sea, sí había problemas, ¿no? Sobre todo cuando estabas corriendo desde UMD. El UMD le partía el queso a la batería, entonces tal vez yo también me estoy quejando a lo güey. Pero neta, hora y media nomás de juego, está medio cabrón, ¿no? Y repito, no sé si sea la batería esta, porque es una batería, evidentemente no es oficial, ¿no? Es de estas, pues es que oficiales ya no hay, ¿no? Es de estas que venden que me vendió un tercero. Entonces, ya le voy a adelantar esto para jugar porque ni hemos combatido. Justo vamos por armas. Y corre bien bonito el juego. Y ven todo esto que toda esta perspectiva, ¿no? Todas estas perspectivas dicen que también fue un súper reto, ¿no? El ver los techos de las. O sea, ven la perspectiva de este bowl. Como si te da como la dimensión del prop ese que le pusieron ahí encima al restaurante. Está súper cool. Como pueden ver acá, cuando entras en lugares como angostos, sí se pone 90 grados la cámara, ¿no? Tal cual. Pero en general podríamos decir que más que Top Down View es un juego más bien como isométrico, ¿no? Como este tiro como tres cuartos. Sí. Ahora, ¿a quién nos vamos a tener que quebrar? Seguro alguien. A ver, nos van a enseñar aquí algo del combate, que se siente súper bien. Se siente muy parecido a los GTAs de 3D. Muy, muy parecido se siente. Padrísimo. Au. Ah, es que al mismo tiempo X y círculo haces una patada ahí como especial. De las ventas, amigos, curiosamente, muchachos, este fue de los juegos de los GTAs peor vendidos. Como que sonaba fórmula ganadora, ¿no? La idea de. Con Select. Qué raro es usar Select. Ajá. Órale. No, sonaba como a fórmula ganadora. GTA en el DS, ¿no? O sea, sí, GTA, una de las franquicias más vendedoras de todos los tiempos. Con un juego original en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, pues, como que qué podía salir mal, ¿no? Y la verdad es que las ventas se quedaron muy por debajo de lo que se esperaba. De hecho, el registro que hay hasta ahorita es que vendió apenas cerca de 1 millón de copias nada más en el 10. Después en el PSP ya vendió un poco más, pero ha de ser un juego que no ha de llegar, o si sí, ha de estar muy cercano apenas de las. Dumpster. Approach the dumpster. Ah, hold. Okay. Miren, todos estos minijuegos están bien padres. Bien padres. Ya tenemos nuestra Fusca.
Entonces sí, o sea, que no haya vendido ni 3 millones de copias de este juego. En móviles no está el número, me imagino que tal vez ya con ese número pues se recuperó y seguramente Rockstar no perdió dinero, ¿no? Al final recuperó la inversión de este juego, pero no sé, está rarísimo, ¿no? Que no haya vendido en el 10. No, está extraño, güey. O sea, como que repito, un GTA con una de las consolas más vendidas, y me podrán decir es que el consumidor de 10 pues es otro tipo de consumidor. Yo les diría que el consumidor de 10 es como universal. Todos tuvimos 10, o sea, casi todos tuvimos 10, o sea, fue una consola tan tan vendida que ándale, ya la mataron aquí a nuestra amiga. Ah, chihuahuas, de veras. Nuestra única amiga en todo el mundo y ya se la quebraron. Es un juego bastante crudo en estos temas, ¿no? Es este. Órale. El combate se siente re suave en este juego. Se siente muy, pero muy bien. ¡Oh! Órale, perro. Get off on the roof. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces yo les diría, pues no sé, ese argumento de que el mercado del 10 tal vez no era para para algo como GTA. No estaría yo tan de acuerdo porque, repito, era ya tan masivas las ventas del 10, sobre todo ya para esta época, que pues yo les diría, no, pues la neta es que aún así, o sea, sobre todo por eso no me explico cómo es que un proyecto como este no vendió un chingo. ¿Saben? O sea, no entiendo por qué no fue un éxito de ventas total. Es algo que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención. Quiero ver si podemos llegar al minijueguín. Gun Club Near International Airport. Ajá. Acá nos dicen de las armas. Nos llegó un mail, seguramente es una misión, obviamente. Email. Sí. Come right over. Ahí está. Ay, pues con el tío, ¿para qué me mandas un mail, tío, si estoy aquí? Pues. No, está. Está raro, es que. No sé cuánto falte para que nos salga lo del minijuego de las drogas, pero es un minijuego, se los describo rápido. Es bastante sencillo, ¿no? Tú tienes como tu stash de drogas y básicamente nada más es ir con una camionetita a ciertos lugares a vender. Pero tú compras también de un supplier, ¿no? Como de un de un distribuidor principal y tú eres el menudista, ¿no? Tal cual. Y yo creo que eso, no sé, es que como es tal vez es más cercano para. Vamos a robarnos este taxi. No me acuerdo. Y ya nos vio la poli. No me acuerdo si traía minijuego de ser taxista este juego. Órale. Ya se reventó el baboso. El baboso. Baboso, baboso. Pero ven el detalle que tiene la ciudad. Está muy cabrón. El manejo de los coches. También algunas personas me tocó escuchar que se quejaron de. Miren, que hubo un accidente. Que se quejaban de lo raro que era controlarlo con el D-pad del 10. Repito, yo nunca jugué la versión de 10, entonces no sabría decirles. Pero con el análogo del PSP se siente muy bien. Me imagino que en eso también es mejor esta versión, ¿no? El tener el análogo dentro del PSP tal vez sí es una. A ver, déjenme ver si. No, ¿verdad? Esto es para cambiar la cámara. Creo que no trae lo de ser taxista. Ah, qué chafa. Creo, no estoy seguro. Ay, perdón, perdón, perdón. Le empecé a disparar a ese taxista sin ningún tipo de razón. Oh, es por acá. Ahí está. Dije, no puedo entrar. Si sí se puede ser taxista, díganme, estás bien güey de fa. Sí se podía, nada más le tenías que picar aquí y ya.
Hijo de su madre. ¿A dónde vas, güey? Órale, perros. Ya nos vio la poli. Y hay un... ¡Uy, cabrón! Hay un chorro de armas. No, no mames, se me va a escapar. Se sienten, fíjense, sí se sienten como cochecitos de control remoto. Y eso a mí es algo que me encanta del juego porque, repito, es como esta ciudad. Se siente como esta ciudad como de juguetito, ¿no? Como si fuera de juguete. Sí, güey, atropellé un poli. Pinche loco. Atropellé la rosa. Ajá. Sí, sí me acuerdo. Detener a este cabrón. Ah, qué necio es usted. Ahí está. Mission Pass, pero ahora traigo a la policía encima. Pero, pues ahí está, amigos. La verdad, ya tenía rato queriendo darles esta probadita, ¿no? De. Qué bueno que se quitó. De. De Chinatown Wars, ¿no? Creo que. Ya, guarda la pistola. De Chinatown Wars, un producto definitivamente extraño, ¿no? Que pues ya Rockstar no decidió portearlo a nada más. Me imagino que ha de ser complicado, ¿no? Hacer un port de este juego en específico. Pero decidieron ya no llevarlo a ningún lado. Repito, las formas de jugarlo pues es PSP, DS y móviles. La más económica, repito, si no quieren gastar tanto, va a ser evidentemente la de móviles, pero la de PSP también es muy económica. Si tienen ahí un PSP, la verdad es que lo pueden conseguir a muy buen precio todavía y completo. Y su puta madre, ahorita revisé en el mercado gris y hay algunas opciones, ¿no? Que creo yo valen bastante la pena. Y es un juego padrísimo. Si les gusta GTA y por alguna razón se saltaron este, les diría, lo están haciendo muy mal porque pues, es un GTA en toda la extensión de la palabra. Fue aclamado, no tiene calificaciones altísimas. En todas sus versiones, de hecho. Entonces es toda la calidad de Rockstar, amigos. En narrativa, en gameplay, en arte, ¿no? Ustedes lo han estado viendo y vean lo bien que se ve, ¿no? Lo bien que corre en el PSP este juego. La verdad es que es muy, muy impresionante. Y que vale por completo la pena. Acá creo que me debí haber venido en coche, pero chingue su madre. Hay que robarse unos coches, ¿no? Acá. Sí, no vamos a poder ver el minijuego de la droga. Vean esto de robar. Es que sí te sentías como un pandillerazo ahí de la Buenos Aires. La Buenos Aires, para los que no lo ubiquen, es una colonia en la Ciudad de México donde roban un chingo de autopartes. Entonces, pues sí, ¿no? Se sentía este pedo de que, no, ya no soy mafioso italiano elegante, ¿no? Ya soy un pandillero chino ahí, que anda haciendo algunos trabajillos para sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias amigos, gracias por haberme acompañado en un gameplay más del PSP. No sé ahora con cuál nos sigamos. Ya llevamos dos GTAs, amigos, todavía nos falta. Y vamos a revisar, obviamente, Vice City Stories. Evidentemente vamos a revisar también Vice City Stories. Para que estén ahí muy atentos, repito, no sé con qué nos... con qué nos vamos a seguir, pero pues ahí a ver qué se me ocurre, ¿no? También vale, se vale pedir, mientras, siempre y cuando yo lo tenga el juego, pues lo hago con mucho gusto, porque también ya me pidieron ahí de algunos que no tengo yo, amigos, entonces, ni pedo, pero pues chéquenlo, jueguen, de verdad, Chinatown Wars vale muchísimo, muchísimo la pena, se la van a pasar re suave. Y les digo, consíganlo antes de que siga subiendo de precio, porque se va a hacer, al no haber vendido tanto, se va a hacer un GTA caro, ¿no? Entonces, cuando más gente se vaya enterando de que es un muy buen juego, pues va a ser más
Ay, dejen pongo a ver acá. ¿Cómo tarda en cargar? Vean nada más. Vean nada más. Se va a hacer más complicado y repito, más caro de conseguir. Pero bueno, ahí está, amigos. Gracias. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo, dejar ahí algún comentario. Y pues nada, muchachos. A mí me siguen en @albertodefa. Atomics, estamos como @atomics en todos lados. Chequen todo el demás contenido que tenemos tanto aquí en YouTube como en atomics.bg sobre PSP y muchos, pero muchos más juegos, ¿no? Revisamos un chingo de juegos. Andamos también todavía muy Xbox 360, entonces para que lo sigan checando y lo sigan disfrutando. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.